bienvenidos a esta edición de su revista de medicina y salud pública el programa que transmitimos a través de facebook y nuestras plataformas todos los sábados a las 11 y domingo repetición a las 7 de la noche hoy estamos desde la unidad de endoscopía del hospital del centro comprensivo de cáncer me acompaña la gastroenteróloga intervencional la doctora priscila magno cómo se encuentra bien buenos días puede la doctora una de pocas especialistas en Puerto Rico que además eh, domina esta máquina que tenemos aquí y la técnica. Así que vamos a hablar sobre ese proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto, doctora? Vamos a hablar hoy de lo que es la endosonografía endoscópica. La endosonografía endoscópica es un procedimiento especializado dentro de los varios procedimientos que hacemos los gastroenterólogos, pero requiere una, un entrenamiento adicional luego de que nos graduamos como gastroenterólogos. Eh, generales, pues es una de las varias eh, subespecialidades que tiene gastroenterología, siendo la gastroenterología intervencional que se da ahora mismo, ¿verdad? En los lugares académicos incluye este procedimiento que se llama la endoscopia de ultrasonido. ¿Cuántos centros como este o cuánto, cuántas especialidades hay en Puerto Rico? En Puerto Rico, gastroenterólogos entrenados eh, formalmente para hacer este procedimiento son alrededor de cuatro. Ya pronto vendrán más según los egresados de los programas de entrenamiento que tenemos en Puerto Rico de gastroenterología, la Universidad de Puerto Rico y el Hospital de Veteranos. Pronto pues con el tiempo llegarán más gastroenterólogos entrenados en este procedimiento particular. Pero esto es un procedimiento muy útil para ciertos tipos de cáncer, para su diagnóstico y también para su manejo. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, eh, este instrumento, esta tecnología se desarrolló entre los 80 y los 90. Y el propósito, las indicaciones principales de la endoscopia de ultrasonido ronda alrededor de una pregunta sobre cáncer, una imagen radiológica en un CT en MRI que se intuya y se da la impresión del radiólogo que estamos bregando con una masa en el tracto gastrointestinal eh, o en órganos como el páncreas y este, también linfoadenopatías que son nódulos recrecidos en la vecindad del tracto gastrointestinal son la mayoría de las indicaciones o las preguntas que ayudan a contestar este que este instrumento ayuda a contestar. Claro. ¿y cómo okay. se diferencia el instrumento digamos de otros procedimientos endoscópicos? Bueno, este este tubo, este tubo es particular, el tubo de endosonografía es particular porque combina las dos tecnologías, la tecnología de la endoscopía que se mira, ¿verdad?, en un lente y es la endoscopía que vemos clásica, quizás aquí en este monitor se ve la parte endoscópica e incluye aquí en la en el extremo distal, el transductor sonográfico, o sea que son dos tecnologías que han combinado en un solo tubo. Y entonces con este tubo podemos interrogar qué está ocurriendo en el tracto gastrointestinal con esa lesión que es, que, que es sospechosa en un estudio radiológico o en un estudio de endoscopía de un paciente que se hace una endoscopía pues, por malestar estomacal, reflujo, y entonces entra en el estómago y le encuentran una masa y entonces pues procede hacerse la endoscopia de ultrasonido para caracterizar más esa masa claro, al combinar esas dos tecnologías me imagino que se va a poder mucho más allá ver mucho más allá de que con una simple endoscopia pues claro este, este instrumento nos nos ayuda a detallar el tamaño dónde está localizada esta masa si es en la pared del tracto gastrointestinal o es en la vecindad o particularmente el instrumento fue diseñado para abarcar el páncreas el páncreas es un órgano que está adyacente, es el vecino del estómago y parte del intestino delgado. Y si queremos ver en detalle al páncreas, mucho más de un detalle que un MRI y un CT de páncreas pueda ofrecer, entonces nos encaminamos a hacer una endoscopia de ultrasonido porque colocamos entonces el instrumento en el estómago activamos el transductor sonográfico el cual va a salir la imagen aquí del transductor sonográfico y entonces yo desde el estómago empiezo a pasear ese tubo dentro del estómago viendo a través de la pared del estómago y vemos el vecino que es el páncreas como una especie de radar que va a retratar toda la área sí de la misma manera que hacen la sonografía transabdominal para buscar ¿verdad? evaluar a los bebés, las señoras uh -huh. que están embarazadas y quieren, ¿verdad? monitorear cómo está el crecimiento del bebé, pues esto pues entonces se pone ya dentro del estómago y vamos a cuestionar, vamos a indagar sobre el tejido y los ductos del páncreas eh, y no solamente solamente podemos mirar, tan, perdón, también podemos adentrar una aguja por el canal de trabajo, que es lo que quiero demostrar ahora, para hacer la biopsia, para hacer las biopsias guiadas por sonografía tanto del páncreas como de masas que están incrustadas en, el pared, en la pared eh, gastrointestinal. O sea, que va a permitir ver y además poder... Caracterizar sustraer. y tomar una muestra de ese tumor. También hay otro rol bien importante de la sonografía que quizás no es con este instrumento, hay otro, hay otro tubo de endosonografía que se llaman propiamente se llama un ecoendoscopio, y es otro endo, ecoendoscopio que no se usa para hacer biopsias, sino para hacer una caracterización de un tumor que ya sabemos que es maligno en la pared gastrointestinal, sea de recto, sea de esófago, sea de estómago. Y entonces la pregunta en ese caso es determinar la profundidad de ese cáncer a través de toda esa pared gastrointestinal y si sale fuera de esa pared gastrointestinal y se monta, invade algún órgano vecino, sea el pulmón, sea próstata, depende de dónde estemos localizados el tumor, y eso nos brinda una información que dirige al oncólogo... En el tratamiento... En el tratamiento de ese cáncer, al oncólogo, al cirujano. Es parte de las guías de tratamiento de cáncer. Por eso es que este instrumento es bien importante que exista en un centro de cáncer. Un centro multidisciplinario de cáncer, porque cuando tenemos un cáncer de esófago que se diagnostica casualmente ¿verdad? o con un procedimiento endoscópico, procede entonces a hacer una endosonografía para saber en detalle la profundidad. Depende de la profundidad, determina si su tratamiento inicial es cirugía o si su tratamiento inicial va a ser quimioterapia, y luego revaluamos esa respuesta a esa quimioterapia con endoscopia y con endosonografía, y entonces se decide si ese paciente es candidato quirúrgico o no. Eso, por darte un ejemplo, en cáncer de recto, cáncer de esófago. Es bien importante hacer la endosonografía, dirige el tratamiento inicial. Eh, pues supongo entonces que el paciente va a su gastroenterólogo, que quien recomienda el uso de esta tecnología. Sí, eh, los referidos inicialmente, la mayoría vienen de los gastroenterólogos que encuentran este, anormalidades en sus endoscopías o colonoscopías, o también pueden venir de los radiólogos. Los radiólogos eh, pues ven con su CT o MRI, ven todos los órganos. Y dicen, bueno, le encontré una masa en el recto, este paciente se beneficia que lo vea un gastroenterólogo, y si confirmamos que es un cáncer de recto, entonces procede de hacerse una endosonografía para determinar el estadio de ese cáncer. El estadio es cuán extendido está ese cáncer desde su punto de origen, ¿okay? en su área local de nacimiento. Si queremos ver extensión mucho más allá del área local de nacimiento, pues para esto está el CT, el PER, que te dice si hay nódulos linfáticos invadidos presumida, presumidamente por este cáncer, sea en el hígado o sea en otras áreas linfáticas distantes del lugar de origen de ese cáncer. Así es que la endosonografía es parte de esa cadena, es uno de los eslabones del tratamiento multidisciplinario en el tracto gastrointestinal, en el páncreas es primordial, la endosonografía para ver ese tejido en detalle y hacer unas muestras por aspiración, por aguja. Pues, doctora, ahora que usted menciona el cáncer de páncreas, es uno de los más temidos, de los más agresivos, de los que nosotros entendemos que provoca también más eh, mortalidad. ¿Estamos eh, en lo correcto? Correcto, es un cáncer eh, muy activo, es un cáncer que rápidamente prolifera. En la mayoría de los casos, cuando se diagnostican, están avanzados, el tumor se ha extendido mucho más allá del páncreas. Y si sí, es un pronóstico eh, pobre en términos de cada, a los cinco años, pues 8% de los pacientes están vivos, según verán las estadísticas que están disponibles. Pero este tipo de tecnología permite quizás detectarlo un poco más temprano. Correcto, el, el caso quizás no es tan usual, pero si sí el, el cáncer de páncreas comienza con unos síntomas en algunos mm -hmm. pacientes puede tener los síntomas clásicos de pérdida de peso, de malestar estomacal, dolor en, el, en lo que es lo que le dicen en la, en la boca del estómago, un dolor que se irradia a la espalda, un paciente que se pone amarillo, ¿verdad? la ictericia, ya eso ya es un tumor de páncreas que está ya invadiendo las vías biliares. Hay otros síntomas más leves, cambios de comportamiento eh, y otros síntomas más sutiles, pero Siempre estamos nosotros los gastroenterólogos pendientes de ese cáncer de páncreas. Se envía ese paciente a una imagen de CT o MRI y ahí entonces ¿sí, verdad? Se, se, se visualizan los, los primeros indicios de lo que puede ser un cáncer de páncreas. Una vez está en una imagen anormal, radiológica, anormal en el páncreas, entonces... Se dirige ese paciente a su gastroenterólogo intervencional entrenado en endosonografía y entonces procedemos a hacer la endosonografía para evaluar ese páncreas en detalle, al, ¿verdad? al al centímetro más pequeño que podemos evaluar y entonces encontrar ese tumor que se está visualizando en la radiología, en el estudio radiológico, buscarlo, caracterizarlo, medirlo en detalle. Todo eso ya va definiendo cuál es el, ¿verdad? el, el, el estadio, que es la extensión de enfermedad que va desde localizar el tumor, dónde está, qué tamaño tiene y qué está abarcando. Luego de que yo hago esa interrogación visual endosonográfica con este instrumento, entonces paso a hacer el diagnóstico por tejido, por tejido, es lo que conocemos como biopsia. La biopsia, en este caso particular se llama una aspiración uh -huh. por aguja fina. Entonces, tenemos un instrumento que es una aguja dedicada que pasa por este instrumento. Que va ahí mismo. Se entra por aquí, sale por el canal de trabajo, lo podemos demostrar. Sí, adelante, adelante. Es, es interesante porque ese procedimiento hace varias décadas atrás hubiese tenido que ser un segundo procedimiento. El en décadas paciente, atrás, quizás... antes de la endocenografía, quien se dedicaba a estos diagnósticos es el radiólogo intervencional y, y todavía tienen mucho rol los radiólogos intervencionales, este, hace, hacen las biopsias percutáneas. Y aquí tenemos excelentes radiólogos intervencionales en esta institución y también en Puerto Rico. Y, y entonces podemos… No, tú avanzas la aguja, Con, no te con, el, la aguja. Eh, con el tejido, eh, ustedes, porque dice aguja para succionar, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues entonces aquí estamos avanzando la aguja, ¿verdad? Baja la aguja. Ahí. Por aquí sale la aguja. Sale más. No se, se, se puede… ¿Verdad? Hasta ahí. Entonces tenemos una aguja que vamos a dirigirla, en este caso del páncreas vamos a pasar una pared, sea la pared a través del estómago o la pared del intestino delgado, esa aguja va guiada por sonografía, yo tengo una manera de cómo dar un poco de dirección, evitar vasos sanguíneos para no lastimar y voy a mi diana, mi diana es ese tumor que ya yo definí en sonografía a partir de un CT, avanzo la aguja, entonces esta aguja, ¿por qué es por aspiración? porque estas agujas son huecas, uno remueve este estilete, y entonces ya la hacemos hueca, quitamos este estilete completamente y succionas. Y entonces aquí ponemos una jeringuilla en este extremo donde estamos removiendo el estilete. Sí, la aguja tiene una la puntita es mucho más finita que el resto del cuerpo. Sí, es una aguja que tiene filosa en la punta, aquí con, conectamos una jeringuilla por en succión y entonces vamos adelantando la aguja simultáneamente con una succión puesta y vamos carcomiendo ese tumor y a la misma vez aspirando todo ese tejido que va soltando, según, ¿verdad? La aguja va entra y sale entra y sale, ¿verdad? Como un pájaro carpintero, vamos carcomiendo tun tum, 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 y a la misma vez succionamos. Una vez tenemos la muestra aquí, retiramos la aguja. Y se la entregamos, ¿verdad?, al patólogo. El eh, doctora, pero sobre la muestra, antes de pasar a la fase del patólogo, la muestra para ustedes, primero, ¿cuánto tiempo se tarda en recoger una muestra y si eso varía? Bueno, varía, sí. Varía eh, dónde está localizado el tumor, cuál es la técnica para yo colocar este instrumento para obtener la mejor vi visualización de ese tumor. Usualmente los tumores en, en, la, en lo que es la cabeza del páncreas o debajo de la cabeza del páncreas, en el proceso uncinoso, son las, son las dimensiones las configuraciones más ciertamente un poco más tediosas de tomarle una muestra así que ya eso me coge tiempo pero yo, usted me mencionó fuera de cámara porque eso es así es que en el caso del páncreas esas células que ah, viva bueno, todavía eso, entonces, en lo que pasa es que también ya una vez uno ve el tumor uno se localiza entonces uno empieza a pasar la aguja y ahí la importancia de yo tener un este patólogo conmigo en el procedimiento número uno porque el cáncer de páncreas en muchas ocasiones Crea un ambiente de inflamación y crea un ambiente de tejido muerto, lo que se llama necrosis. Y cuando uno pasa la aguja, uno aspira a capturar esa célula que es diagnóstica. Es una célula que el patólogo, el citopatólogo, que es una subespecialidad dentro de la patología, puede interpretar como diagnóstico a un tratamiento de cáncer. A eso otro que mencionó, no le va a funcionar al especialista para algún tipo de diagnóstico. Si voy a estar aspirando necrosis, es tejido muerto, y el tejido muerto y el tejido inflamatorio, pues por definición no es un tejido diagnóstico de un cáncer. Uno con la aguja lo que aspira es, o lo que uno pretende es, mejor dicho, aspirar la célula diagnóstica, que es la célula tumoral. No es la célula muerta, no es la célula inflamatoria, y en eso el patólogo que está aquí conmigo durante la intervención, cada pase yo le entrego la muestra y él evalúa la adecuacidad diagnóstica si está la, esta célula interpretable para un diagnóstico ya después en su proceso final en el laboratorio llega un diagnóstico según la evaluación de los patólogos. Usted habla del patólogo también le asiste a un anestesiólogo porque el, ¿El anestesiólogo? procedimiento es con anestesia. Bueno. El procedimiento va, es, verdad, esto es un tubo amplio eh, y el pase, verdad, y, y tener esa precisión, si sí, lo puedes quitar. Este requiere que el paciente esté bien, bien sedado. bonito, bien sedado. Que esto puede ir desde una sedación profunda, que es mucho más allá de lo que se da en una endoscopia o una colonoscopia en cualquier, ¿verdad? servicio de gastroenterología ambulatorio. Ya esto vamos a una sedación profunda y muchos pacientes quizás en una anestesia general, ¿ok? Y pues, porque el paciente debe estar tranquilo, los tumores de páncreas, ya más allá de dos centímetros, son tumores, ¿verdad? Son dos centímetros. Es, es colocar una aguja dentro de un área discreta que puede ir desde medio centímetro, un centímetro, y eso necesita cierta precisión. Y claro, cualquier movimiento, como el tubo está en la boca, cualquier rotación de cuello, cualquier movimiento de lengua, te cambia tu vista. Te va fuera de, de, de tu diana de lo que quieres hacer. O sea que Hace es, que la, y es más cómodo para el paciente, obviamente. Para el paciente y para el procedimiento, para las, la certeza del, del Y obviamente. Y, de exactitud. Eh, para aquellos pacientes que tienen problemas con morbilidades cardiopulmonares, pues, ¿quién no mejor manejar? Esas comorbilidades que un anestesiólogo durante un procedimiento invasivo como este. Así que, sí, esto va desde una sedación profunda y quizás algunas veces, según verdad la discusión adecuada entre un anestesiólogo y el paciente, si le parece más indicado hacer una anestesia general, la cual hacemos aquí en la misma unidad de endoscopía. Es otro beneficio que tengo aquí en esta unidad del centro comprensivo del hospital, que no tengo que ir a sala de operaciones, tengo un equipo. Que multidisciplinario, multidisciplinario inter... que viene aquí a la unidad de endoscopía viene el patólogo, viene el anestesiólogo y lo hacemos cómodamente en un solo lugar para el beneficio del paciente Pues ya que conocemos verdad cómo, cómo se hace el proceso vamos a hablar entonces de la parte del paciente el paciente llegó, digamos con, ya con su recomendación del gastroenterólogo para hacérselo, eh, llega acá eh, tiene que prepararse ese paciente días antes ¿cuál bueno, es el procedimiento? Bueno, a mí siempre me gusta hacer un consentimiento informado de este procedimiento, cuáles son las expectativas. Y eso se hace en una visita inicial. ¿verdad? Repasamos sus otros, otras enfermedades, qué medicamentos está tomando y entonces pautamos un día para este procedimiento, el cual en la mayoría de los casos entre 30 minutos, una hora, es más o menos en promedio lo, lo que tarda, depende de la complejidad del tumor que vamos a abarcar. El paciente viene en ayuna. Eh, se revisan los medicamentos, o sea, hay medicamentos que licúan la sangre, anticoagulantes, otros que, ¿verdad?, eh, paralizan la actividad de las plaquetas, que eso pues puede aumentar el riesgo de sangrado. Eso se manda a detener días antes del procedimiento y el paciente lo que tiene que venir es aquí en ayuna. No hay que tomar. No hay ninguna presión. No, no, de Bueno, si estamos, hay una excepción. Si vamos a trabajar el recto para hacer una endoscopia que va a cuestionar. El estadio del cáncer de recto, pues ahí hay que prepararlo mm. como una colonoscopia y se le dan sus purgantes, etc. Mm. Se prepara como una colonoscopia cualquiera, ¿verdad? Porque está en el recto y es la naturaleza que hay que eliminar toda la excreta con un purgante para entonces tener una evaluación detallada de ese tumor que ya está diagnosticado como adenocarcinoma y a lo que yo voy a contestar es la extensión de enfermedad. ¿Hay ¿Okay? alguna contraindicación, algún paciente que no pudiera someterse? A Las contraindicaciones son iguales que para una colonoscopia y una endoscopía, usualmente son situaciones que no se puedan sedar, que no aguante una sedación ni una anestesia, pacientes con disfunción plaquetaria o disfunción de coagulación, o sea, que tenga las plaquetas bajas, que tenga problemas de anticoagulación, porque tenga alguna eh, condición de hígado que pues, no, no permita hacer esa coagulación de sangre, porque si voy a pasar una aguja, pues esos riesgos aumentan. Usualmente alguien por debajo de 20.000 plaquetas, pues ya uno, pues mira, quizás este procedimiento, pues hay que... Tomar otras medidas para poder hacerlo, etcétera. O sea que contraindicaciones son muy pocas. ¿Y el tiempo de recuperación después de, de someterse a la endoscopía? Esto es un procedimiento, número uno, que se hace ambulatorio. Uh -huh. Debía haberlo dicho desde el principio. Es ambulatorio la mayoría de los casos, casi todos los hago ambulatorios. El procedimiento, ya les dije que me toma quizás una hora 45 minutos. Y la recuperación, yo sigo los protocolos establecidos por anestesia, uh -huh. que usualmente van una hora. Depende de lo que diga el anestesiólogo, si es sedación moderada, que son verdad para los cánceres de recto, cosas que no tengo que sedar muy profundo y las cedo yo con sedación moderada, pues el protocolo de esta unidad, como, ¿verdad? como eh, exigencia y protocolo establecidos por la anestesiólogo, es pues media hora. Ver, y ¿y entonces de, despiertan, comen. No y hay como ningún problema. es una facilidad hospitalaria, pues también hay unas garantías, ¿verdad?, de servicios en caso de cualquier emergencia. En, clas, en, cada, en cada, cualquier problema de complicación, nosotros estamos aquí uh -huh. juntos a la unidad de radiología, con los radiólogos, estamos aquí con la sala de operaciones, tengo al anestesiólogo en mano. Así es que sí, es un procedimiento en el cual nosotros, los gastroenterólogos, yo particularmente me siento muy cómoda trabajando aquí y sé que está cómodo, estoy cómoda yo y el beneficio de seguridad para el paciente siempre va primero y estamos preparados para intervenir para cualquier complicación, las cuales son muy pocas, muy pocas para la endosonografía. Y, y obviamente el diseño pues, eh, está, digamos, acomodado para poder entrar por el tracto, tanto este oral como rectal, Correcto. sin hacer este daño alguno. Correcto, sí, esto está elaborado por las mismas compañías que han elaborado los endoscopios, que comúnmente tenemos los gastroenterólogos simplemente que tiene más tecnología, es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología, tenemos la endoscópica combinada con la sonográfica más un canal de trabajo que hay que dar espacio, es ciertamente un un poquito más. Casi amplio. tres herramientas en una. Casi de tres herramientas en una. Bien, doctora, para alguna persona que quisiera aprender un poco más o tiene preguntas sobre el tema, quizás tenga dudas si pedirle al gastroenterólogo que quizás considere esta este sistema, ¿qué le podemos decir? Bueno, aquí estamos disponibles nosotros no solamente para verdad para brindar servicios clínicos, también para brindar educación y aquí las enfermeras y yo estamos disponibles para aclarar cualquier duda en cuanto a este procedimiento, cuáles son sus indicaciones, verdad y entrar en un equipo multidisciplinario también con ese gastroenterólogo que nos, nos envía a su paciente, a que nosotros pues intervenamos, eh, hacemos una intervención con él, y, y tenemos, es un equipo, es un equipo con el gastroenterólogo que me refiere y tenemos que estar todos de acuerdo cuál es la indicación y si es de un beneficio para el paciente y si va a cambiar su tratamiento, que en la mayoría de los casos la endosonografía sí hace la diferencia en el manejo de los pacientes. Eso es lo más importante, porque todo esto se hace obviamente para poder buscar un paliativo, un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. Correcto. Y quizás en última instancia hasta salvarle la vida con una detección temprana, temprana claro, correcto. Sí. Usted ya introdujo el rol del patólogo, así que vamos a ir a la próxima pausa a ver qué se hace con ese tejido, con esa muestra y cuál es la importancia, como usted ya introduce, de poder saber exactamente cómo es ese tumor, eh, las características, etcétera, en el proceso de tratamiento. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve con la parte del de rol del patólogo en este proceso. Unidad de Endoscopía del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer y aquí se realiza un procedimiento eh, bien importante en el proceso de ayudar a diagnosticar y tratar eventualmente varios tipos de cánceres. Y en ese procedimiento de la endosonografía participa el patólogo y con nosotros el doctor Jorge Villoc, eh, quien asiste precisamente a la doctora Marno en los procesos aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. ¿Usted lo llama una vez está ya el tejido sustraído? ¿o? Ah, un poquito antes de que se este, extraiga el, el tejido, eh, se comunica con el departamento de patología y entonces nosotros venimos con nuestro equipo para realizar la evaluación de la de, de la ¿Qué es básicamente este equipo que tenemos básicamente acá? Básicamente este carrito. Tenemos este aquí, el microscopio, para poder ver la muestra una vez ya está teñida. El set de tinción que es donde hacemos una tinción rápida de la muestra. Y este... Cytolite, que es un fijador de, este, de citología, formalina, para este, poder dirigir la muestra en, este, en distintas eh, modalidades de la, de la patología que sean necesarias. Claro, la doctora nos explicó que es bien importante el que ustedes estén disponibles de ahí, porque ustedes van a señalar si la muestra ya es suficiente para poder llegar a algún tipo de, de diagnóstico. ¿verdad? Correcto, es, el, el procedimiento se llama un, este, una, eh, una uh, evaluación de adecuacidad rápida o ROSE en inglés, Rapid On-Site Evaluation. Eh, y de acuerdo a lo que nosotros dedicamos a la doctora Marno, pues entonces eh, ella toma la decisión de si extrae más, más material o este, con el que tengamos ya suficiente. Que es bien importante porque ustedes sí. no es que lleguen ahí a una conclusión. Correcto, eso, eso es bien importante de, de, de tener esa distinción. Este, la evaluación que se hace en momento es una rápida y eh, decidimos eh, o le dejamos saber al médico que nos envía la muestra o que nos está dando la muestra si es suficiente o no y también el, el, uno de los puntos importantes de este procedimiento es el poder eh, separar la muestra eh, adecuadamente dependiendo de lo que uno vea en el, este, en el microscopio para eh, dirigir eh, a hacer otros estudios especiales como claro. lo es este, la eh, citometría de flujo eh, dependiendo dependiendo de que se hace en el la laboratorio per se correcto pues por eso lo, es un rol doble el que ustedes hacen verdad el básicamente, certificar sí. que es suficiente la muestra y luego preservarla y manejarla adecuadamente correcto correcto para vamos a hablar un poco de la importancia yo introdujo el tema pero ustedes son los que saben o sea por qué el trabajo del patólogo en esta etapa es tan importante okay. pues como le dije este, básicamente la eh, adecuacidad Asegurarnos de la adecuacidad o que el médico se asegure de que la muestra, muestra sea adecuada, porque de no ser así, eh, el médico, pues, ya eh, una vez, sale el reporte de patología y, si entra eh, en el caso de que no fuese adecuada la muestra, pues tiene que mandar a, a llamar al paciente de nuevo, eh, a hacer citarlo, hacerlo pasar por todo este procedimiento anestesia, etcétera, etcétera. Así que. Lo óptimo es eh, asegurarse con el patólogo o este, con un citotecnólogo de que la muestra sea adecuada. Claro, que eso es así, ustedes evitan una segunda visita de ese paciente a sala Correcto. y además este, el tiempo, ¿verdad? El mm -hmm. tiempo contra el cáncer para luchar contra cualquier enfermedad vital claro. y el segundo aspecto que también me parece interesante es porque al detectar o poder recoger esa muestra va a poder ayudar al médico a guiarlo en el tratamiento porque se va a saber qué tipo de cáncer es correcto además de eh, la importancia del, del diagnóstico principal pues eh, las muestras se eh, dirigen a llega a hacerle pruebas eh, para eh, medicina dirigida o medicina personalizada, eh, porque tenemos eh, algunos eh, estudios donde, eh, que pueden proveerle más información al médico de, de qué tratamiento específico para ese tipo de tumor. Sí, porque ustedes eh, van a la correcto. molécula, ya estamos viendo Con moléculas. Resto, a nivel molecular eh, hay tratamientos que van eh, dirigidos que pueden ir a eh, atacar eh, ese subtipo de, de tumor a nivel molecular. O sea que el rol del patólogo en todo este proceso es fundamental, porque además de que hacen el diagnóstico, es lo que va un poco a dirigir con qué tipo de tratamiento se comienza también. Correcto. ¿Ustedes saben el nivel de agresividad, el estadio a través de la patología? Eso es parte de la, de la descripción este, microscópica. Eh... El estadio es de acuerdo a, una, este, a unas gradaciones del, del Colegio Americano de Patología. Eh, a nivel de inmunohistoquímica también se puede el, este, especificar o ayudar el, con la CAI-67 en particular, que es un marcador de proliferación celular. Eso puede este, dejar también eh, saber el, la agresividad del tumor. Qué bien. Entonces, pues, ustedes intervienen, ven las muestras. Eh, quería preguntarle sobre... Eh, que hay la doctora me estaba señalando, ver algunos tumores que tienen alrededor mucha inflamación, mucho uh -huh. líquido, otros que son más vasculares, entonces pues por, por ahí vienen también células rojas. Uh -huh. Eso se da con mucha frecuencia. Bastante frecuente. Específicamente en, la, en, la, en las muestras también de, de aspiración de aguja fina guiada por este endoscopía, eh, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la contaminación por Glándulas del tejido eh, a, a través del que ella pasa, que sería el estómago uh -huh. o el duodeno, eh, que pueden hacer la este, interferencia y pueden eh, llegar a llegar a conclusiones falsas. O sea, hay que estar bien pendiente a eso, además de la inflamación, además de la, de la contaminación con sangre. ¿Y eso como ustedes lo saben? De eh, experiencia. <laughs> y obviamente la prueba química, ¿no? Sí, exacto. La, la prueba lo que va a hacer, o estos eh, químicos lo que va a hacer es teñir las células, o sea, ya es la experiencia del, del patólogo o de la persona, la persona que está mirando la muestra este, asegurarse y tener en cuenta que puedes encontrarte eso, esos artefactos este, y esas contaminaciones. Eh bien, la experiencia siempre es fundamental, <laughs> sobre todo en la ciencia, la medicina, eh, y eso no se puede cambiar. Sí. Así que muchísimas gracias por habernos hecho la explicación y Perfecto. habernos traído también para que el público vea el equipo con el que se cuenta y que podamos saber que eh, por lo menos aquí en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, en esta unidad, pues hay un equipo multidisciplinario. Mm que pues, ese paciente pues, tiene unas garantías triple en este caso sí. muchísimas gracias Bill York un placer bueno y a ustedes también si les gustó el tema quieren compartirlo pueden seguirnos también en todas las redes bajo arroba revista msp y también sintonizar nuestro podcast hasta la próxima ocasión